La mujer esta vez, mis valedores. La noticia es de la, desde esta mañana. Las primeras señales de la desaparición de Karen se presentaron alrededor de las 16 horas del 22 de septiembre. Rebeca Espinosa, su madre, recibió una llamada del gimnasio en el que trabajaba como instructora. No se había presentado a trabajar ambas la madre y la hija sabían que viven en el estado de méxico que es el más una de las entidades más peligrosas para las mujeres con la certeza de que algo había sucedido a su hija rebeca acudió a las autoridades de naucalpan uno de los once municipios mexiquenses que está declarado en alerta por violencia de género y, vuelta a la página, y la conclusión. Los cuerpos de Karen y de Adriana Hernández, de 52 años de edad, fueron encontrados dentro de una maleta tres días después de su desaparición. Ana Karen se convertía en uno de los 21 feminicidios que, según el gobierno mexiquense, se han registrado desde la declaratoria de la alerta en julio del 2015. La mujer esta vez. El machismo y la misoginia son un baldón de la ralea humana desde la integración de los primeros clanes que registra la historia y ha sido hasta hoy una constante en las más arraigadas costumbres sociales, culturales, de gobiernos y de religiones. Es así como en nuestro país mal sobrevive la mujer entre dos clases de violencia, con todos los riesgos latentes en que transcurre su diario vivir, la violencia externa eh, de muertos heridos, secuestrados, desaparecidos y arropados en fosas clandestinas y una clase de violencia para ellas todavía más agresiva, la que se produce dentro de la familia con ese macho misógino que mal eligió a ella. Con el que en ocasiones termina por integrar una pareja sadomasoquista. Trágico. pues sí pero al propio tiempo la mala conciencia del macho ha instituido periódicamente diversas fechas internacionales que dedica a la mujer honrarla y no ejercer violencia en su contra una buena intención que dura el tanto de unas doce horas las doce horas de, eh, del día cuando hay luz y claridad ya después a seguir con las agresiones del macho contra una víctima que ya se acostumbró y acepta como un perjuicio natural ese maltrato del macho que en su víctima reproduce esquemas aprendidos en la educación que le troquelaron unos padres también sadomasoquistas. Lóbrego. Según reportaje de Blanca Juárez y Laura Poy, correspondiente al jueves pasado, representantes de seis agencias de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, exigieron que... ¿Cómo me escuece este verbo? Exigen, exigen, exigen y no salen de exigir. Exigieron... Un alto a la pandemia de violencia contra las mujeres en México. Esto desde la ONU. Basta, ni una víctima más. Esto es de hace tres cuatro días y la noticia con la que se inició el programa es del día de hoy. Así que cuál ni una víctima más. En fin, realiza, eh, señalaron estos estos integrantes de la Organización de Naciones Unidas eh, eh, al, al realizar una campaña denominada Únete, con la que este año buscaron, miren ustedes, erradicar la misoginia de los índices de violencia sexual contra las adolescentes en el país. Más de 23 mil con edades de entre doce y 17 años sufrieron una agresión de ese tipo, violación, durante el 2014. A cuatro de cada diez les pasó en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Bueno, no voy a seguir con la noticia, porque es, se trata de cifras estadísticas que muy poco nos dicen. Ari, Hockman, eh, del Fondo de Naciones Unidas para la Población, declaró que si las niñas crecieran, aquí el catálogo de buenas intenciones, después de exigir algo totalmente inútil, algo totalmente ocioso, hay que exigir. Después de eso, este catálogo de buenas intenciones. Si las niñas crecieran sabiendo que su cuerpo les pertenece, que la maternidad no es el único propósito de su vida, no serían tan vulnerables a los abusos sexuales, el embarazo adolescente, la trata o las relaciones violentas. El feminicidio ha acompañado la historia de las mujeres, pero se ha agudizado con la consolidación del capitalismo y su permanencia hace que parezca algo natural y es que se tiene que combatir. Eso es, digo, lo que se tiene que combatir y esto resulta horroroso. Pero en fin, comentarios de ustedes ya saben que este, este programa, como los artículos y demás, pues se. Elabora desde hace tres, cuatro días o más y no estaba este programa preparado para hablar de, del comandante fidel. Hasta la victoria siempre. Caramba, tanto se ha hablado aquí. He hablado yo acerca del comandante que me no me dio permiso para morirse ni estuve yo preparado, pero de todas maneras, qué importante es que pongamos en evidencia lo que ocurre en este país a la mujer, lo que ocurre a las mujeres con los machos que somos todos, si exceptuamos a dos o tres que que son gente de bien. En fin, algún comentario de ustedes en ausencia, una vez más, de la compañera Isabel Macías, proporciono yo a ustedes los números telefónicos. Primero, para esta ciudad y zonas conurbadas, 55 36 89 ochenta y nueve y a ver lada sin costo ochenta y uno oh no no perdón cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seiscientos ochenta y ocho para sus mensajes ya está con nosotros y nos auxilia, y le agradezco muchísimo el compañero Cuitláhuac Acuña, que además es el encargado de eh, llevar a cabo, de crear este video. Está en mi página valedor.org y lo pueden ustedes, pueden consultar este programa en la página que les digo valedor.org y mientras tanto esperamos sus mensajes. Caramba, lo mismo. Minerva siempre había sido una joven callada. Pasó su infancia en un pueblo del interior de México, pero al acabar la secundaria ella y su madre se mudaron a Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, para que pudiera estudiar un ciclo de enfermería en la escuela pública. El primer fin de semana de abril pasado, la muchacha de 17 años fue violada en plena calle por un ex compañero de estudios de su hermano. La muchacha quedó embarazada e intentó suicidarse. ¡Caramba! Minerva había acudido a ayudar a la tienda de su madre y esta le pidió que fuera por cambio, por dinero para el cambio, poco después de las seis de la tarde. Y, la cita entrecomillada. Pasaron algo más de veinte minutos hasta que regresó. Yo estaba extrañada, pero pensé que habría ido a algún local más alejado a, cam a, a cambiar el billete. Esto relata la madre de treinta y nueve años de edad, en su restaurante, situado a unas cuadras del negocio, en el centro de la ciudad. El silencio de Minerva se acentuó en las siguientes semanas. Dejó de comer y adelgazó más de diez kilos. Comillas, llegó a pesar poco más de cuarenta kilos. Un día no aguantó más y vino a buscarme a la tienda para contarme lo que le había pasado. Esto explica su madre en, en Pachuca. A su abogada no fue capaz de decírselo. En vez de hablar, describió en su cuaderno la agresión. Como el joven de unos veinticuatro años la abordó para decirle que quería hablar con ella, cuando Minerva se negó, la agarró fuertemente del brazo y la arrastró hasta un callejón, donde le bajó los pantalones y la penetró mientras ella oponía resistencia y lloraba. La lista de abusos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes en México es abrumadora por extensa. Esmeralda, de doce años, fue violada por su padrastro. Caramba, esto en Sonora, en el norte del país. En el norte del país, dice la, el reportaje porque es de un periódico extranjero. Eh, en el norte del país, Sonora. Mónica, una indígena mazateca que no habla español, también fue agredida a la misma edad por un conocido. Rosa, de 14, quedó embarazada tras un año de abusos cometidos por su padre. ¿Dónde creen ustedes? En esa zona conflictiva, la peor para la mujer, la más peligrosa, en donde la impunidad es todo. Esta zona es el Estado de México que gobierna Erubiel Ávila, el Estado de México. Este amenazaba con hacerle daño el padre, imagínense que la violaba, eh, amenazaba con hacerle daño a su madre si lo contaba. Carmen de trece años vivió bajo las mismas condiciones y las agresiones de la pareja de la progenitora, Paloma, tabasqueña de diez años, violada, quedó embarazada igual que Citlali, sonorense de trece atacada por un compañero de trabajo de su padre en la propia casa. Caramba. 25 de noviembre, día en que la mala conciencia del macho jura cesar el maltrato contra su víctima. Y a propósito, todavía en los años veinte, en nuestro país, la mujer debía guardar silencio, hablar solo cuando se le preguntase algo, limitarse caramba, al lavado de trastes y cocinar. Eh, y comillas. No les anden dando alas a las viejas, clamaba un funcionario. Luego van a querer hasta votar a nivel nacional, meterse a la política y traer a otras bravuconas como ellas para que armen pleitos rancheros a diestra y siniestra. ¿Qué les parece? La opresión de la mujer. Esto es opinión de Octavio Paz. La opinión de la mujer solo ha podido sostenerse con el reforzamiento continuo de una ideología que es impuesta y reforzada a través de las instituciones, las leyes, la familia, la educación y los medios masivos de comunicación. Y lo que debe ser la mujer a los gobiernos pripanistas. Quedaron muy atrás los años en que la libertad de las mujeres capitalinas se expresaba en un tránsito seguro a cualquier hora por la capital del país. ¿Quién de nosotras, dice alguna de ellas, quién de nosotras se atreve a ir a una fiesta sola y al salir pararse en una esquina a esperar un taxi? ¿Quién de nosotras está segura, bien o mal vestida, joven o madura, de día o de noche, en automóvil o a pie, en esta ciudad? ¿Quién está segura? Sobre nosotras, dice, se ejerce un poder opresivo que se manifiesta en sus grados más extremos, en la violencia física y más acentuadamente en actos de violación sexual. Y escuchen lo que viene en seguida. En Michoacán, para poder trabajar, la mujer tiene que pedir permiso a su esposo. En México, el abuso sexual de menores no es considerado como delito grave. En la legislación de veinticuatro estados hay figuras discriminatorias y vejatorias de los derechos de la mujer al grado a grado tal que mucho más penado que una violación es el robo de ganado. La mujer se lo debe a los gobiernos albiazules y tricolores. Es, le debe esta situación, escuchen. Un, antes, antes enviábamos a nuestras hijas, dice una madre. Antes enviábamos a nuestras hijas por la leche de liconza. Pero cuántas no fueron violadas en el microbús. Ahora hacemos el viaje nosotras mismas, al fin que ya no somos señoritas. Pero el terror está en que nos vayan a contagiar de SIDA. Ciudad Juárez. En 2003, el entonces gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, lo aseguraba. Lo único que en mi sexenio ha ocurrido, recuerden ustedes, eh, eh, Ciudad Juárez, en los feminicidios terribles, ahora el Estado de México está mucho peor que como estuvo en su momento Ciudad Juárez. Pero, en fin, lo único que en mi sexenio ha ocurrido y ocurre son demasiados problemas conyugales y sentimentales que derivan en homicidios, de ahí que yo ya haya exhortado a no, a no dirimir estas diferencias con asesinatos. Esto lo dijo Patricio Martínez, cuando, gobernador de Chihuahua, ya por el 2003, y Día Internacional de la No Violencia de Género, que fue hace un par de, de días, la joven violada decía al juez, yo luché contra ellos, se lo juro, y no podía contener el llanto. Al sentirme violada, me abandoné, traté de no pensar, de que pasaran rápido aquellos minutos tan largos, tan largos. Sergio G. violó y asesinó a golpes a su hija de tan solo cuatro años de edad. Y otra más. Cegado por los celos, un individuo de treinta y siete años de edad marcó con un hierro candente en las nalgas de su esposa, desmayada por el dolor, las letras P, U y T. Al ser detenido por la policía, el marido celoso se quejaba de que no logró marcarle la A final en la piel a su esposa. Y el Instituto Nacional de la Mujer, eh, a esto ya lo dije: el robo de ganado es más eh, penado que la violación de una mujer. Para estar totalmente segura. En México y sobre todo en el Estado de México, una de ellas dice, eh, no salgas a la calle desnuda. Eso motiva a los hombres. No salgas a la calle vestida, que algunos hombres se excitan con la ropa. Evita verte demasiado joven, que algunos violadores enloquecen con las adolescentes. Evita la vejez, ciertos degenerados prefieren a las mujeres maduras. No tengas padre, abuelo, tío o hermano, son los parientes que más frecuentemente violan a las mujeres. No te cases la violación es legal dentro del matrimonio. Para estar totalmente segura, mujer, es mejor que. no existas. ¡Ah! Hombre, por fortuna la epístola de Melchoro Campo ya salió de circulación. Oigan lo que decía, hasta todavía hace unos años. El hombre debe dar y dará y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre con la magnanimidad y benevolencia general que el fuerte debe al débil. La mujer debe dar al marido obediencia, agrado, tratándolo siempre con la veneración paso, con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende. Lo que dice Engels lo dijo en la medianía del siglo XIX. La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos. La primera opresión de clases debe ser de clase. Coincide con la del sexo femenino por parte del masculino. Día Internacional de la No Violencia de Género. ¿Cuál? ¿Por qué? Dice una bailarina. Yo cada vez veo más prostitución. Niñas desde los 14 años como prostitutas, drogadictas, tragafuegos, limosneras, limpia parabrisas. Cada día descubro una ciudad donde nos debemos cuidar de los rateros y violadores casi, co casi tanto como de los policías. Veo que se hace una más agresiva, perdón, veo que se hace más agresiva la convivencia social porque los valores humanos se van perdiendo. Día Internacional de la No Violencia de Género, ¡va! siglo XIX, don José Joaquín Fernández de Lizarde, el famoso pensador mexicano, al que le tengo mucho aprecio por su labor, por su periodismo, pero caramba, era un periodista, era un escritor y era un hombre honesto, un patriota, que se comprometió con el liberalismo y las ideas independentistas del país. Pero caramba, por medio de uno de los personajes de alguna de sus novelas lo afirma, oigan esto, por ley natural, por la divina y por la civil, la mujer siempre es inferior al hombre. Y por su misma debilidad física, las leyes civiles la han separado del sacerdocio el gobierno, la política y las artes de la guerra. Justísimamente, así dice el pensador, justísimamente, las mujeres son inferiores a los hombres por leyes civiles. Qué bien se acomodaría una mujer con un niño en los brazos, asido de su pecho, y sobre el otro apuntando un fusil. No si la señora Merkel, no si la señora. Eh, bueno, di, eh, Rousseff, ¿quién más? La señora Kirchner, aunque ya en este momento no esté donde debería. Todas ellas están certificando que son iguales y, si me apuran, mejores, menos deshonestas que individuos priistas como los Duarte, como Yarrington, quizá como Roberto Borges. Quizá como todos, todos, todos. Claro, por supuesto, generalizo yo, y eso no está bien. Pero, ahí está el hierro candente, de, o más bien, la frase troquelada con hierro candente en la piel de México, la frase de Emilio Portes Gil. Cada sexenio arroja con maladas de millonarios. que además no es un libro sino varios libros. Biblos, libros. Biblia, varios libros. Son medio centenar. Creo que el libro más grande que se ha escrito en la humanidad es también uno de los de mayor misoginia. Ya ve, es misóginos por excelencia. Miren. Buscarás con ardor a tu marido, dice Jehová. Él te dominará y será tu dueño. Válgame. Esto lo dice en el Génesis, y más adelante, en labios del profeta, a su pueblo elegido, dice: es Ezequiel, Ezequiel sí, es Ezequiel, eh, quien a nombre de Jehová, Jehová. Más bien por boca de Ezequiel, dice a su pueblo elegido, oigan la, la comparación. Pra practicaste la prostitución con esos egipcios de gran potencia sexual. Te entregaste a la prostitución con los asirios y ni aun así quedaste satisfecha. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos tus amantes y les pagabas. Solo en eso eres diferente a las demás prostitutas. Caramba, Jehová, como que allí su misoginia, pues, su, claro, el Jehová de la Biblia, el Jehová que se escribió hace miles de años no el Dios en el que ustedes creen. Y desde el púlpito italiano clamaba un arzobispo, Bifi. La mujer es sustancialmente triste, que no sabe ni ser virgen ni ser madre. Es una Eva moderna, una esclava del mal que no sabe decir al Señor, heme aquí, que tuya soy, y tu sierva rendida. Ah, no, ella histéricamente grita, Yo soy mía. Y es solo una colaboradora de la muerte. Gracias a Dios, dice el obispo, gracias a Dios que Jesucristo escogió para apóstoles a puros hombres. de la literatura universal. La mujer, dijo Zaratustra, la mujer debe adorar al hombre como a un dios. <laughs> estás oyendo, compañera, me vas a adorar a mí como a un dios. Ya oigo que o te estás riendo o estás diciendo una pequeña maldición. La mujer debe adorar al hombre como a un dios. Cada mañana... Debe arrodillarse nueve veces consecutivas a los pies del marido y con los brazos cruzados preguntarle: Señor, ¿qué deseas que haga? Esto según Zaratustra, o Zoroastro es el mismo, seis, siete siglos antes de Jesucristo, y la Constitución Nacional Inglesa en el siglo XVIII, 1700. Todas las mujeres, que sedujeran y llevaran al matrimonio a los súbditos de su majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y rellenos en caderas y pechos, incurrirán en delito de brujería y el casamiento quedará automáticamente anulado. ¿Qué les parece? Ahora, el código de Amurabi. Amurabi fue un genio. Su, su código todavía se recuerda el día de hoy. Fue el que primero dijo: ojo por ojo, diente por diente, cinco variantes. Y después lo dijo la Biblia. Amurabi, unos 17 o 18 siglos antes de Jesucristo. Bueno, en, en, en sus. En su código dice: cuando una mujer. Tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta servitud puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del marido y durante el período que durase le es lícito al marido contraer nuevo matrimonio. Y las leyes de Manu, libro sagrado de la India, dicen lo siguiente: Aunque la conducta del marido sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un dios. Durante la infancia, la mujer debe depender de su padre, al casarse, de su marido, y si éste muere, de sus hijos. Y si no los tuviere, de su soberano. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma, válgame. Lutero también se refirió a la mujer. El peor adorno que una mujer puede querer usar es ser sabia. Y como para el escándalo, eh, eh, continúe como le fue a Sor Juana y de Inés de la Cruz con los obispos que tenían de redor. El peor adorno de una mujer puede querer usar ser sabia. Y el el Sagrado Corán, como le llaman los eh, los musulmanes, dice el Sagrado Corán: los hombres son superiores a las mujeres. ¡Hijos! Esto, me estás oyendo inútil. Bueno, va. Los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas. Y dio a los varones el doble de lo que dio a las mujeres. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en sus lechos e incluso golpearlas. No se llegó al hombre mayor, no se llegó, sí. Lo voy a traducir, bueno, voy a decirlo de otra manera no le llegó. No se llegó al hombre mayor calamidad que la mujer. Y luego San Pablo, Pablo de Tarso, el que delineó realmente el cristianismo, no, lo cual, no cualquiera de los doce apóstoles, sino Pablo, y dijo, la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es por tanto, un hombre inferior. Y agregó, esto lo digo de memoria, que estando en una comunidad, estando en una asamblea, la mujer no puede tomar la palabra. Si tiene alguna, alguna duda, pregúntela más tarde al marido en casa. Pero las mujeres no tienen derecho a hablar en público donde hay hombres. Caramba. Ahora, Aristóteles, nada menos que Aristóteles, claro, él dijo que el hombre nace libre o nace esclavo y que es ya una fatalidad, imagínense. Y dijo también: la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. Ah, esto ya lo había yo leído. En el tratado, un tratado de París. Tratado sobre Conducta Moral y Costumbres de Francia, siglo XIV. Cuando un hombre fuere reprendido en público por una mujer, tendrá derecho a golpearla con el puño o con el pie y romperle la nariz para que así, desfigurada, no se deje ver, avergonzada de su faz y le estará bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado. Eh, aquí en México, desde el púlpito mexicano, tronaba, todavía antes de que lo silenciara el Papa Francisco, Francisco el Pontífice, eh, clamaba el cardenal Norberto Rivera. La mujer violada que se atreva a abortar queda automáticamente excomulgada y debe dar con sus huesos en la cárcel. dice, escribe este, este poema horroroso por lo que habla del sufrimiento de una mujer cuando mayor placer debe tener como también el hombre que está con ella cuando la intimidad sexual cuando es lo más hermoso de este mundo oigan lo que dice la poeta bueno, no ella, sino el personaje de, de su poema. Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazo sin piedad, beso sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara. Si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya está, que ya el afán cesó, y la luz ya no fuera un filo de espadas, y el aire ya no fuera un filo de espadas, y el dolor de los otros, y el amor y vivir, y todo ya no fuera un filo de espadas. Y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera. Y esto que ocurrió hace unos años, y que fue terrible para quienes seguimos paso a paso los acontecimientos, ocurrió en Durango, en la capital, luego de ser violada, y al no soportar los malos tratos de judiciales y agentes del ministerio público que se burlaban de ella que la encarcelaron y la golpearon que la acusaron de droga y perdón de loca y drogadicta además de que sus victimarios gozaban de libertad porque eran sobrinos o algo por el estilo de un hombre poderoso allá en Durango pues ella Jessica Yadira Díaz de apenas diecisiete años, años de edad, dijo a su hermana: Estoy muy cansada, mucho, muy cansada. Pues descansa en tu cama, le dijo la hermana: No, estoy muy cansada de que no haya justicia. Y Jessica Yadira tomó una determinación: se suicidó. Después de los funerales, los padres de la joven violada optaron por abandonar el país. Mis valedores, esto, todo esto es México. ¿Y nosotros en tanto? ¿Nosotros qué? Taller de teoría política. Recuerdo a sus buenas mercedes que llevamos a cabo este taller los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar situado en Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupeín. Y recuerdo también a ustedes que los domingos como hoy Apenas salga yo de este programa, de una a dos y fracción de la tarde, allí mismo en el Centro Cultural El Juglar, llevaremos a cabo nuestro taller de lectura. Allí, poco a poco, vamos abandonando el cascarón, las escamas de la mediocridad. Los dos talleres son muy distintos. Pero ambos nos van elevando, no, vamos volviéndonos hombres de ideales y no gente que repta a nivel de suelo. Ahí está eh, y queda dicho. Entonces ah, viene lo de nuestro, nuestro centro de acopio del valedor. Isabel Macías me recuerda que debo pedir el bastón dice aquí con muchas patitas, un bastón, sí, ya lo conocen ustedes, para que no se resbale un, en el suelo al caminar la persona, eh, un bastón, no sé cómo se llame el, el aditamento, pero que sea de varias patitas que están solicitando y solicitaron desde hace ocho días, aquí lo dije ante ustedes, y todavía no tenemos una contestación positiva. Así pues, espere Isabel Macías que haya respuesta favorable a esta solicitud. Y Patricia Quintanar de Tlaxcala, aquí en Tlaxcala, también se han encontrado mujeres destazadas, pero no se hace justicia. Tlaxcala es un centro de prostitución, maltratos, Violan y prostituyen a muchas mujeres y no hay justicia alguna. Y me saluda, gracias. Señora Yolanda Martínez, ayer 26 de noviembre se cumplieron 26 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Carmen Pérez de Azcapozalco, somos más mujeres que hombres, les aconsejo que estudiemos las características de los misóginos. De debemos ir preparadas para que cuando ocurra un incidente de acoso, válgame, les cortemos, bueno, lo que se tiene que cortar, dice Carmen Pérez. Entonces, eh, eh, somos más mujeres que hombres y esto me recuerda que, miren lo que es nuestra misoginia, más mujeres que hombres y el hombre trata a la mujer en México como a un sector minoritario, como los, las personas de preferencia sexual distinta, como todas las, todos los, los grupos de esta naturaleza minoritarios en relación al hombre el el minusválido el extranjero el indígena y la mujer también eh, eh, marginada como como grupo minoritario cuando son más las mujeres que los hombres en este país son más yo digo en todos sentidos y Francisco Juárez una sociedad que maltrata, viola o mata a sus mujeres es una sociedad enferma. Estoy de acuerdo. Hay mucho odio en México, mucha violencia, mucho salvajismo. ¿Qué hace falta para curar este país enfermo? Que el médico, un médico de 122 millones de átomos, se integre y lo cure. No que a este enfermo otros vengan a curarlo, o que sea un gobierno, o que sea una, una oligarquía o algo, solamente nosotros organizados. Recuerden ustedes lo que aquí se comentó acerca. Qué sabrosa me quedó la infusión, cada vez la hago mejor. Acerca de Cherán, Cherán, un poblado de Michoacán dijo, basta de crímenes, basta de talamontes, basta de narcotráfico y de prostitución. Todos se unieron y es un ejemplo de lo que puede hacer un pueblo unido. Lisbeth Vargas. El Estado de México de Peña, Erubiel, es donde más mujeres matan. Hace unos días encontraron una niña de 10 años violada y muerta en Naucalpan. También hace unos días los medios sacaron una encuesta donde el PRI es favorito para ganar las elecciones en el Estado de México, tan empobrecido y violento. Son tantos sus habitantes no, son tontos sus habitantes. Miren, todos tienen los todos los defectos tienen los integrantes del PRI, PAN, PRD y los demás, pero tontos no son, no, tontos no son. Imaginen ustedes que vaya a ganar el candidato del PRI y sus adláteres. En el Estado de México. Esto es inconcebible. Se está viendo que el PRI, caray, pero no solo el PRI, pero vamos a hablar de él, que es el puntero. Eh, no se puede hablar bien de la mayor parte de los integrantes del PRI. No digo de la, de la base, pues la base no cuenta más que a la hora de su voto, pero de todos los de, de medio pelo para arriba. Caramba, me asombra este país por lo que tiene de lenidad, de dejadez, de desidia, de agachonería. José Tapia, aquí la, en Coajimalpa. Las agresiones contra la mujer son una prueba más del estado fallido que seguimos padeciendo. La mayoría de los ataques a la mujer quedan impunes cuando agarran a un agresor o delincuente los dejan libres miren de de justicia muy poco sabemos en México pero de injusticias somos peritos en injusticias pues dice un se dice la corrupción con la impunidad es una forma de hablar porque la impunidad es parte de la corrupción. Miren, nada más observen en derredor qué ha ocurrido con la Casa Blanca. La buena, la legítima, no la de Washington. ¿Qué ha ocurrido con ello? La señora Angélica eh, que dijo, voy a vender esa casa. ¿Qué ha sucedido? Miren, todos los sistemas... Eh, de poder y en este caso el mexicano se valen de la desmemoria de las masas me parece un milagrito que todavía los 43 padres huérfanos de sus hijos no se hayan rendido y que la memoria no se haya borrado porque eso es lo común entonces a Ramón B. Valdés de Hermosillo ¿Cómo vamos a erradicar la violencia hacia las mujeres si en la publicidad masiva y privada las tratan como cosas consumistas y para el consumo? Miren ustedes lo peor de lo peor. Con cualquier pretexto, anunciar un refrigerador, un automóvil o una sarta de frutas, desnudan a la mujer. Y ahí está la joven en pura pantaleta, en puro calzoncito, ahorita que hace frío, en pura eh, tanga térmica, eh, enseñando, enseñando todo. Acabo de ver seis, siete periódicos y ahí están las mujercitas desnudas, o oh, casi desnudas. Caramba, qué poder corruptor tienen en este caso el comercio. Francisco Martínez Flores de Tultepec, según la Biblia es la mujer la que es superior. El Génesis dice que la mujer es formada por algo superior. En Éxodo veinte, cuando Jehová está dando los mandamientos, el séptimo dice que no se va que no se ve a trabajar, pero se nombra al que no se ve, que no se ve trabajar pero se nombra a la pareja, entonces se reconoce a la mujer. Estudia el Génesis. Va, la Biblia no es misógina. Ándele, pues. Eh, sí, sí, ya. ya al